escena que representa a Jesucristo estableciendo en el cenáculo la Santa Eucaristía. Me causó honda emoción. El cuadro que contemplé es artístico, bellísimo, irreprochable. Pero gocé también, considerando la trascendencia de esta película, la trascendencia artística y la trascendencia cultural, o si queréis mejor, apostólica. No ha surgido en el mundo, ni surgirá jamás, otra figura tan dulce, tan grande, tan santa, tan humana, tan divina, como la figura de Jesús. Es el centro de la historia. Es la fuente de la civilización. Y sobre todo, es el manantial perenne de gracias para nuestras almas. ¡Qué emoción para vosotros, artistas, que trabajáis en esta obra colosal! ¡Qué impresión para vosotros reproducir las escenas inmortales del Santo Evangelio! Sin duda, sentís una emoción estética, porque los misterios de Jesús son profundamente bellos. Y debéis sentir una emoción más honda, algo sobrenatural, algo divino, porque en verdad estáis haciendo una obra apostólica. Para realizar una obra artística se necesita una atención y una solicitud exquisita. Solamente así se puede producir la belleza. Pero para hacer la obra apostólica, para llevar al conocimiento de los demás, para llevar a la inteligencia de los demás el conocimiento y el amor de Jesucristo nuestro Señor, necesitáis algo más. Necesitáis amor. Necesitáis devoción. Que Dios os bendiga. Que vuestra película sea un éxito. No solo bajo el punto de